Emocionada e agradecida se amosaba esta mañá Marisol Villar ante a prensa, dando a coñecer que o xulgado arquiva a denuncia interposta contra ela por suposta Caixa B. Esta é a sentencia que dice un juez que non hai Caixa B. En primer lugar, quero agradecer el apoio incondicional a mi familia. A mi pareja, a mis amigos, a mis compañeros de partido y en especial a Pepe, a la gran mayoría de los trabajadores del concello y en especial a mis nuevos compañeros de grupo de gobierno por su apoyo y su cariño desde el primer momento. Y en especial a Santi por haber confiado en mí. Dar también las gracias por el apoyo a todos los que me acompañaron en el viaje a Benidorm. A todos, gracias. Llevo más de 20 años en política. ¿Gustaré más o gustaré menos? Nunca he tenido nada que manchara mi carrera política. Nunca. Parece ser que molesto mucho, parece ser. Pero hay un refrán que dice que hablen de ti, aunque sea mal, porque a otros ni los mencionan. Desde el día que iniciamos el gobierno con el señor Paz, nunca fue bien. Era un grupo que solo traía en la cabeza fiscalizar la labor del señor Guerrero. También se quiso fiscalizar a Vieito, a mi compañera Mónica y, por supuesto, a mí. En el 2011 apostamos por un gobierno tripartito y funcionó fenomenal hasta el último día. Pero en esta nueva etapa era el mismo partido, pero con diferentes actores. Nada que ver con los anteriores. Mala gente, con mucho rencor hacia el grupo socialista anterior, el señor Guerrero. Quiero aprovechar también desde aquí para agradecer el apoyo de todos mis anteriores compañeros del gobierno. Gracias a Jerry, a Bernabé, a Marisa, a Mari y en especial a Rafa. A viaxe a Benidorm realizada en outubro do pasado ano por un grupo de veciños, en a que tamén participou a concelleira de Relacións Veciñais cando formaba parte do goberno local liderado polo socialista Miguel Paz, deu moito que falar. Mais Villar apuntaba hoxe que todo se tratou dunha artimaña liderada por José Manuel Laje para evitar a moción de censura na que Onoia apoiaba ao Partido Popular. Con lo del famoso viaje a Benidorm, quixeron condicionar la moción de censura. Pensaron que Marisol Villar daría marcha atrás. Pues no, señores, no fue así. Llegaron a denunciarme a Fiscalía. Esto, como comprenderán, dice mucho del Grupo Socialista, liderado por Laje, ya que el resto no cuenta. O sea, liderado por Laje, el resto ni pincha ni corta. Es una persona a la que le importa muy poco dañar, ya no digo a mi persona, sino a una institución como es el Concello de Noia. Le importa muy poco Noia. Solo es un trampolín para intentar medrar políticamente. Marisol Villar resarce xeose das feridas ocasionadas por dita denuncia e acusa a Laje Tuñas de usar o Concello como trampolín na política. Llevan muchos días pidiendo las cuentas. Si alguien se las tengo que dar, si alguien se las tengo que dar, es al grupo de vecinos que fuimos al viaje de Benidorm. Decían que dónde están los casi 15.000 euros. Señor, esto, señores, es surrealista. O sea, nos vamos a Benidorm, estamos casi una semana en un hotel, 55 personas, nos largamos sin pagar y aquí nadie reclama nada. O sea, es que de verdad que esto es surrealista. O sea, no hay por dónde cogerlo. Pero bien, el señor Seijas sabe bien lo que costó el hotel. Lo sabe perfectamente.
¿Y quién lo pagó? ¿Y cómo se pagó? Perfectamente, porque miren ustedes, alguno de ellos del grupo, no sé quién, llamó al hotel en mi nombre y le dieron la factura. Para deixar ben clara a organización e pago da viaxe, a concelleira foi desgranando as facturas, explicando cada detalle das mesmas con elas na man. Toda a xente que foi, toda, non quero soñar porque isto é protección de datos, o sea, van os nombres de toda a persona que foi. O sea, sí, en total ponen Villar, Marisol, pero luego cada persona está ahí con su habitación, etc. Bien, pues fueron 128 euros. Luego, de autobús fueron 100 euros. La factura está aquí, pagada, y porque creen también que nos regalan las cosas. Pues no, señores, no. Luego tenemos el resto, que son las guías, que hemos tenido guías, días completos, tres días, comidas de viaje, entradas tanto en Alcoy como en Alicante, pues un total de 40 euros por persona. Y creo que sobró un euro por persona, que siempre se da de propina. Bien, pues con todo esto, señores, archivo del juzgado con el visto de Fiscalía. Repito, archivo del juzgado con el visto de Fiscalía. Este es el resultado, esto todo, es el resultado de la mala fe de esta gente que quiso manchar mi nombre, el de mi partido y el del Concello de Noia. Así, cada participante desta viaxe a Benidorm pagou os seus 270 euros, incluída a propia concelleira, segundo ela mesma explicou.